se me ocurre que quizá debiera apostar por otra cosa. ¿Y si le partiera la nariz ahora mismo, qué pasaría? Estoy como en una burbuja silenciosa, dedicado solo a contemplar el espectáculo que me rodea, y me siento como un abejorro dentro de un avispero. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, soy Ramón Langa y me tenéis aquí leyendo esta interesantísima novela de Leffie Grimm Walker que se llama Tic Tac para Storytel. El protagonista pues es un hombre que decide arreglar rápidamente todas las deudas que tiene pendientes entre el mundo de Lampa y su vida personal porque al parecer, y solo al parecer, le quedan pocos días de vida. Es una novela que os recomiendo a todos que la escuchéis porque vais a pasar un rato muy agradable. Capítulo 4. Quedan 7 días. Soy un puto genio. O eso, o tengo una suerte morrocotuda. Seguramente una combinación de ambos. Perdón. Va. Capítulo 4. Quedan 7 días. Soy un puto genio. Creo que la gente nunca va a dejar de beber de las fuentes de la literatura, de una manera o de otra. El audiolibro tiene además una ventaja, que te permite escuchar una historia mientras estás haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta muy interesante. Estoy encantado de colaborar y de que mi voz se oiga a través de los autores de la literatura, contando historias bonitas para que la gente se culturice, se forme, crezca y sobre todo se llene de la belleza de la literatura, ¿no? Ahora me encuentro a salvo. Durante un tiempo al menos. Aunque tengo que resolver lo de Sasha. Las cosas no pueden seguir así. Probablemente sea medio lelo, pero sigue siendo un tipo peligroso. Ya no solo por el público, que creo que en definitiva la sociedad es la que tiene que nutrirse de la literatura, pero es que también por el sector, ¿no? Por el sector laboral al que nos dedicamos, los actores, los estudios, los técnicos. Un actor puede hacer teatro, un actor puede hacer doblaje, un actor puede hacer cine, y un actor puede grabar novelas, y puede grabar teatro, y puede grabar poesía, o sea que se extiende, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno para todos. Bonita actuación, Nico. Al Pacino se hubiera sentido orgulloso.